¿No entendí? No, literal, no entendí nada. ¿De qué se trató? ¿Alguien sabe? Ay, bueno, la verdad, yo sí sé. ¿En serio? Fue una introducción para sensibilizarnos sobre el tema del que vamos a hablar hoy. ¿Pero cómo adivinarlo si no entendí nada? ¡Exacto! Ese es el tema. Ay, no sé de qué hablas. Te voy a dar una pista. Lo tienes abajo, a la derecha. ¿Mi pie? No, abajo a la derecha de la pantalla. Ay, no sé. Yo solo veo un recuadro. ¡Eso! ¡Ese recuadro! ¡Ah, ya! Vamos a hablar del recuadro para lengua de señas. ¡Ay, Hugo! No. Vamos a hablar de lo que debemos hacer para que todos tengamos accesibilidad en los medios audiovisuales. Ya sé, ya sé. Solo te estaba molestando. Pero antes, vamos a ver qué entendemos por accesibilidad. Ya me imagino. Creo que tiene que ver con esto. Así es. Prácticas como esta, que ahora son parte de nuestra vida cotidiana, no siempre han existido. ¿Ah, no? Durante la Edad Media, las personas con algún tipo de discapacidad eran víctimas de un estereotipo basado más bien en la fe, porque se consideraba que la discapacidad era un designio de origen mágico o religioso. ¡Uf! Aunque este prejuicio fue menguado con el paso del tiempo, de cualquier manera, las personas con discapacidad fueron vistas durante algunos siglos como entes prescindibles, por lo que nada que la sociedad planeara, gestionara, construyera o acordara tomaba en cuenta sus necesidades, opiniones o derechos. De hecho, eran aisladas o internadas. Exacto. Y así pasan muchos siglos hasta llegar al siglo XX, cuando hay una conciencia científica de las causas de las discapacidades, por lo que solo hasta entonces se considera la discapacidad como un tema de salud. Eso está mejor. Sí, pero es insuficiente. Si bien en tiempos de la Segunda Guerra Mundial se incluyeron conceptos como la normalización y la rehabilitación, lo que ya es un avance, aún faltaba un camino largo para entender que las personas con discapacidad deben disfrutar de los mismos derechos que cualquier otra persona. ¿Normalización? ¿Rehabilitación? Sí, normalización. Reconocer que una discapacidad es algo que sucede y que debemos asumir como parte de nuestra vida en comunidad. ¿Lo es? Antes, la gente no lo veía así. ¿Y rehabilitación? Reconocer que las discapacidades no son un designio divino y que a veces podemos trabajar para revertirlas. Pero eso es lógico. Claro que es lo lógico, pero fue un largo camino para entender algo que parece simple, que todas las personas somos valiosas de muchas formas. ¿Y es aquí donde estamos? No. Luego vino, en los años 60, una idea más social de la discapacidad. Con el auge de los derechos humanos está el reconocimiento de que todos tenemos los mismos derechos. ¿Cuántas décadas para darnos cuenta de lo obvio? Sí. Y ya para entonces reconocemos algo que me gusta mucho. ¿Qué? Que la discapacidad no se trata de la incapacidad de un individuo para hacer algo, sino de la incapacidad de la sociedad para darle las oportunidades de hacerlo. ¡Guau! ¡Qué frase! Ya sé, me encanta. Aquí es donde empieza a aparecer el concepto de accesibilidad. Pero para explicarlo, vamos a hablar de las barreras. ¿Barreras? Sí. Imaginemos que una persona en silla de ruedas quiere ir del punto A al punto B. Necesita subir, pero esa escalera se interpone en su camino. Siempre pensé que una escalera era algo hecho para facilitarnos las cosas. Lo que para ti o para mí es un facilitador, para otras personas puede ser una barrera. Cierto. Entonces surge un concepto que se llama diseño universal, que significa, en pocas palabras, que deberíamos diseñar el mundo no solo para ti y para mí, sino para todas las personas que lo habitamos. Claro. Entonces, la accesibilidad se trata de eliminar las barreras que impiden a unos ir de un lado a otro. ¿Así es? Pero, ¿qué tiene que ver esto de la calle y la banqueta con la comunicación y los medios? Muchísimo. Este es solo un ejemplo. Pero, imagina que ahora ese espacio público no es la calle, sino las redes, internet, lo que ves en el cine o las noticias y las opiniones que ves en la televisión. No estoy entendiendo.
Nuestras relaciones como seres humanos no solo suceden en el espacio físico. Ahora, por ejemplo, nuestro personaje quiere acceder. ¿Reconoces esa palabra? ¿Acceder? Sí, me queda claro. Quiere acceder, no a un lugar al otro lado de la calle, sino a la información sobre un tema que le interesa. ¿Una noticia? Una noticia. Datos, opiniones, o lo que está pasando con el parque en su colonia, por ejemplo. Ok. Así como tenemos el derecho de desplazarnos a un lugar en específico, también tenemos el derecho de acceder a la información que buscamos. ¿Y no podemos hacerlo así nada más? No. Así como hay una escalera que le impide a una persona en silla de ruedas subir a un lugar. Una barrera. Una barrera, exacto. También hay barreras que impiden que una persona con debilidad auditiva, por ejemplo, tenga acceso a la información a la que tiene derecho. ¿Y ahí qué hacemos? Buscamos, como sociedad, la manera de eliminar esa barrera. ¿Como con la lengua de señas? Exacto. O como el closed caption. ¿El closed qué? Los subtítulos que se pueden activar en algunas pantallas para que podamos ir leyendo todo eso que no podemos escuchar. Como los diálogos de una película, por ejemplo. No solo los diálogos, sino las cosas que suceden, como la descripción de los sonidos incidentales. O la descripción de una música de fondo que no podemos oír. Ya veo. Entonces, esto de la accesibilidad va más allá del acceso al que tenemos derecho en el espacio físico. Así es. Y en el contexto de la comunicación, que es el que nos toca, las barreras visuales o auditivas son un tema. Es complicado. Un poco. Pero para sensibilizarnos más sobre este tema, ¿qué te parece si vamos a nuestra entrevista de hoy? ¡Órale, va! Hola, Viviana. Hola, Hugo. Qué gusto verlos y de estar con ustedes. ¡Hola! ¿Cuáles son las principales barreras a las que se enfrenta una persona con debilidad auditiva al momento de comunicarse? Miren, Viviana, Hugo, algo que tenemos que saber antes que una persona con discapacidad auditiva es una persona que no alcanza los niveles adecuados de audición. Y hay diferentes tipos de pérdidas auditivas. Va a depender de ese tipo de pérdidas auditivas las razones en las que se va a enfrentar a esas diferentes barreras. Entonces, hay personas sordas que acceden a la lengua de señas y hay muchas otras que logran oralizarse, es decir, logran una buena comunicación lingüística. ¿Cuál sería esa barrera? Por ejemplo, las personas que hablan con lengua de señas, encontrarse en su medio ambiente que no saben comunicarse con ellos con esta lengua de señas. O el poder ir a cualquier parte y que no haya quien pueda comprenderlos o ellos tener una retroalimentación. Con los demás también, con las personas oralizadas, una barrera es que de pronto los demás no puedan comprender su lenguaje porque a veces tienen algún problema de articulación o la persona, el interlocutor, se mueve mucho, tiene bigotes. Hay personas que comen mientras hablan, los que fuman. Entonces no pueden hacer una correcta lectura labiofacial, que eso facilitaría mucho esa comunicación. Otra barrera puede ser también la luz para ambos, para el oralizado o para el no oralizado. Porque si están en penumbra, si están en la oscura, es una gran barrera también. Los ruidos en el medio ambiente. A veces nos afectan a nosotros y a las personas que tienen toda la parte tecnológica, con auxiliares auditivos, implantes cocleares. Esto se eleva mucho y eso puede ser también otra barrera. ¿Cómo libran las personas con discapacidad auditiva estas barreras? Pueden librarlo con tecnología. Los auxiliares auditivos son maravillosos. La tecnología ha jugado un papel muy, muy importante en esta discapacidad. Y hoy los auxiliares auditivos realmente son
tienen un alcance muy bueno y es una gran oportunidad para que todos puedan tener esta posibilidad de oír. No importa si en la familia eligen que se eduque con una lengua de señas, pero si esta posibilidad de oír es maravilloso. También están los implantes cocleares que ayudan, sería para las personas que los auxiliares auditivos no les sirven, entonces existen estos implantes cocleares y que los ayudarán a poder tener una mejor percepción auditiva. Podríamos, para poder entender un poquito, sería como el mejor auxiliar auditivo. Dentro de esto, para auxiliares, para implantes, existen también amplificadores para los salones de clases, FM, Roger, cosas, que les ayuda a aumentar esos sonidos. Y la otra, por ejemplo, en los chavos, la gente con lengua de señas, una de las formas que necesitaría sería de que haya en su alrededor la gente que pudiera comunicarse con lengua de señas, es decir, su familia que aprenda junto con ellos esa lengua de señas. En el medio ambiente, por ejemplo, algo que se necesitaría en los hospitales, en las oficinas públicas, que hubiera intérpretes de lengua de señas para poder tener ese acceso. Y también que puedan estar sensibilizados, que pueden llegar sordos que están oralizados, pero que necesitan tenerle como un poco más de paciencia para poderse dar a entender. Esa podría ser alguna de las posibilidades. ¿Y en la educación qué sucede? Algo muy importante, tenemos que recordar en el artículo 24 de la Convención de las Naciones Unidas dice que es obligación que todas las personas con discapacidad tienen que tener primaria y secundaria, pero que sea una educación inclusiva, de calidad, gratuita, en igualdad de condiciones con todos los demás. Todos estén comprometidos y sensibilizados en qué es la discapacidad. En este caso que estamos hablando puntualmente, en la discapacidad auditiva. Si son personas que solo hablan lengua de señas, entonces que haya intérprete en los salones de clase, ¿sí? Si son personas con oralizadas, entonces ellos tienen que, el maestro tiene que estar preparado para cómo comunicarse. No es que necesite una forma especial de comunicarse, sino acompañarlo. Muchas veces pensamos que a los sordos hay que hablarles así, porque nos hemos enterado que hacen lectura labiofacial y creemos que así van a entender. ¡Y no! O hay personas que hablan rapidísimo y no, tampoco pueden seguir. Entonces, hablarles normalmente, ¿no? Fluido, con una buena entonación, y esto ayudará a que los niños dentro del salón de clase puedan estar más integrados. Como verás, el acceso a los contenidos audiovisuales es un tema importante si queremos librar las barreras que las personas con discapacidad auditiva o visual tienen frente a ellas. Pues sí, todos tenemos derecho a acceder a los contenidos de la televisión. ¡Claro! Y de eso ya platicamos, pero no solo de la televisión. Claro, están las salas de cine. O los DVD. O los materiales audiovisuales que encontramos en internet. O las ofertas culturales que involucran recursos audiovisuales. Sí, como los museos o las bibliotecas. O los audiolibros. O los espectáculos escénicos, como los conciertos. Pero estos son solo unos ejemplos de ese gran universo en el que la accesibilidad debería estar presente. Y no siempre está. No. No siempre. Pero entonces, ¿qué cosas podemos hacer para eliminar esas barreras?
Ya hablamos del closed caption y del lenguaje de señas, pero la tecnología siempre evolucionando puede ayudarnos a encontrar otras formas. ¿Por ejemplo? Que ya hay películas que desde su producción consideran la posibilidad de ofrecer una experiencia de cine incluyente. ¿Cine incluyente? Sí. O sea que cualquier persona, independientemente de sus necesidades particulares, pueda disfrutar de una película sin que los recursos de accesibilidad que utilice interfieran con los de otros asistentes. ¿Y cómo es eso? Que las personas con alguna debilidad visual, a través de audífonos, pueden escuchar audiodescripciones que los demás no tienen que escuchar. Eso está muy bien. O que los videos en lengua de señas o los subtítulos solo los ven quienes accedan a ellos. Eso es en el cine. Pero en internet, por ejemplo. La tecnología ofrece las posibilidades de convertir los textos que leemos en voces sintetizadas de modo que las personas con discapacidad visual puedan acceder a ellos. ¡Me gusta! O algo tan simple como la posibilidad de que el usuario pueda modificar el tamaño de la letra. Entonces es mucho lo que podemos hacer para eliminar esas barreras. Pero entiendo que es algo que le toca a los desarrolladores tecnológicos y productores de contenidos. Pero yo, ¿qué puedo hacer? Tal vez el primer paso sea sensibilizarnos. Para eso tenemos con nosotros a un invitado muy especial. ¿Un experto? Exacto, un experto en sí mismo. Él nos va a platicar cómo es un día normal para él. ¿Y eso de qué nos sirve? Que dado que él no tiene ninguna discapacidad, podremos ver que su día transcurre de manera fluida y sin grandes problemas. Pero lo que nos cuente nos servirá para reconocer todos esos momentos del día en los que alguien con algún tipo de discapacidad visual o auditiva se topa con alguna barrera. ¡Perfecto! ¿Y quién es ese invitado? ¿Tú? ¿Yo? Hola, nos encontramos con Hugo. Él no es experto en nada, ni tiene mucho que enseñarnos. Pero nos va a contar cómo es un día en su vida. Mientras nos lo cuenta, cada que encontremos que interactúa con algún dispositivo audiovisual, presionaré esta alarma para decírselos. Esta alarma también servirá para ver la cantidad de veces al día que una persona con discapacidad auditiva o visual se enfrenta a una barrera. ¡Comencemos! Señor Hugo, ¿nos podría contar cómo comienza su día? Sí, verá. Me levanto, pero no me despierto muy fácil. Así que tengo programado mi teléfono para que suene una alarma que me despierte. Lo primero que hago es meterme a bañar. Siempre lo hago escuchando música. Después desayuno, pero mientras lo hago me gusta estar enterado. Así que me meto a mis redes sociales. Y leo las noticias de mis dos periódicos preferidos. Cuando termino y me lavo los dientes, es hora de ir a la escuela. Pero antes, reviso mis correos. Y veo algún video sin importancia que me envió mi hermana. Caminando a la escuela, cruzo la calle y me pongo mis audífonos. Bueno, para evitar el ruido de la calle. Ya en la escuela, trabajo en equipo, atiendo a las clases y voy a la biblioteca digital. En donde me gusta adelantar tareas. Y si me siento mal por los tacos que me comí en la mañana, que sucede muy a menudo, no aprendo. Voy al servicio médico. Oye, pero ¿y si las clases son a distancia? Bueno. Ahí no me desplazo a la escuela, pero todo lo hago en videoconferencias. Y paso unas 5 horas frente a la pantalla de la computadora. Ya por la tarde veo alguna peli con mi hermana. O si se puede, pues vamos al cine. O me pongo a jugar en línea con mi amigo Santi. Y no termina mi día sin una llamada telefónica con la abuela. O una videollamada, que a ella le gustan más. Es impresionante la cantidad de veces que interactuamos con alguna forma de comunicación audiovisual. Y la cantidad de veces que, si padecemos alguna discapacidad, tenemos alguna barrera que librar para tener una vida plena. Y en igualdad de circunstancias. O al resto de la población. Pero Hugo, si esto no es suficiente para sensibilizarnos, ¿qué te parece si hacemos un ejercicio? ¿Cuál? Vamos a ver.
Se trata de ver una escena de alguna película, de preferencia que no hayamos visto, pero sin audio. En este caso pondremos una como ejemplo, pero sería ideal que hiciéramos el ejercicio en nuestras casas con esa serie o película que veremos hoy o mañana. Podemos tener un cuaderno con nosotros. ¡Exacto! Porque al final de esa escena escribiremos lo que creemos que dicen los personajes y todas esas cosas que pudieron ser contadas a través del audio, pero que no escuchamos. Sería bueno hacer esta actividad acompañados para al final comparar los resultados. Y darnos cuenta, juntos, de lo difícil que es relacionarnos con el mundo si el mundo no quita esas barreras frente a nosotros. ¿Listos? ¡Listos! ¡Corre la escena! Ahora veamos la escena con audio y comparemos. ¡Corre la escena! Hágase para allá y páseme el cojín. ¿Cómo páseme? ¿No le tocó a usted ayer? ¿No quedamos que este año era trisiesto? ¿Y? Pues me toca a mí. Y no me arrime los pies, ese es porque ya me tiene usted todo rasguñado. ¿Por qué no se corta las uñas? Si usted viera lo que yo estoy viendo. Sí, las telarañas. Mañana las quitamos. Es buen momento para reflexionar. ¿Obtuvimos la información completa? ¿Hubo una barrera entre el mensaje y nosotros? ¿Qué hubiera ocurrido de haber sido un noticiero en lugar de la escena de una película? ¿Qué haría falta para eliminar esa barrera? Ojalá hayamos reconocido que la discapacidad no es un asunto de las personas, sino de las barreras que existen en la vida diaria, para que las personas tengan una vida plena, integral y digna. Y que esas barreras deben ser libradas. Y ya, lo único que nos queda decir es... Nos vemos a la próxima en Jóvenes en TV. Gracias y adiós.